acompañado con una excelente banda, con gentes hermosas que de verdad nos están aquí expresando a través de su música algo que tenemos que estar muy pendientes, y es todo lo que está sucediendo con lo de Hidroituango y con toda esta situación del río Cauca, con lo que está pasando en la parte ecológica y ambiental. Estamos expresando porque no solo a través del arte se tiene que expresar este tipo de o contar o hacer ver o hacer visible este tipo de situaciones, sino también acentuar las palabras y decirlo de una manera directa, ¿no? Por favor, cuidemos el medio ambiente, no privaticen el agua de nuestro país, que de verdad los que se van a ver afectados son las nuevas generaciones. Y bueno, eso como para arrancar, queríamos expresarlo eso porque pues es algo que inevitablemente tenemos que, como artistas y como gestores culturales, tenemos que poner nuestra voz y asentar nuestras ideas. Y bueno, primero que todo, saludarlos a ustedes, a los que están ahí conectados, los que están conectados en Brasil, los que están conectados en Sao Paulo, los que están conectados en Río de Janeiro, en Florianápolis, en Barcelona, en España, en Cali, en Medellín, en Chocó, en Tumaco, en Boca Grande, en San Doná, en Paz, mejor dicho, hay mucha gente que está conectada, así que, pues un aplauso, por favor. Hoy, en la emisión número 63 del Transformador, estamos aquí desde la hermosísima ciudad de Cali, por allá está haciendo un calorcito delicioso, volviendo desde Brasil, ahorita en Colombia, con estos parceros que nos estaban esperando con los brazos abiertos, y... pues bueno, en el episodio número 63 les conto que tenemos la grata sorpresa de contar con ElectroChonta. ¡Ay, ay, 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 ay! Está bueno lo que se viene, ¿no? Pura ranchera, ¿no? Gozadera, parceros. Bueno, qué rico estar por acá, Gustavo. Bienvenidísimos. Gracias por estar en tu casa, por permitirnos estar aquí, entrar a tu familia, que es tu banda. Y bueno, ¿cómo estás? A ver, cuéntanos. Bien, ¿no? Sabroso aquí, usando este parchecito. Está bueno, ¿no? Sí, sabroso. El climita está bueno. El clima está sabroso. Está bien. Bueno, parceros, como para arrancar, yo sé que la gente quiere conocer a cada una de las personas que están aquí, entonces, cada uno nos va a contar cómo se llama, quién es y cuál es su rol dentro de la banda ElectroChonta. Entonces vamos por allá. Hola, ¿qué tal, amigos? De Cali, de Colombia, del mundo. Mi nombre es Luis Guerrero, más conocido en el mundo musical como La Piña en la Marimba. Ay, soy, ay, ay, como lo acaba de decir, el marimbero del grupo ElectroChonta, y estamos aquí sabroso, gozando con el resto de compañeros y con ustedes también. Buena. ¿De dónde vienes? Soy oriundo del municipio de Mosquera, Nariño. Mosquera, ¡ah, Nariño! ¡Ah, carajo! ¡Paisano! Espérame. Contame un poquito acerca de Mosquera y la parte como de los ritmos y como de las músicas que por allá son como bien característicos y que les gusta tocar desde pequeños. Okay. Bueno, en Mosquera como tal uno se cría con todas estas cosas, con todos estos instrumentos que son autóctonos de allá. Y nada, siempre desde pequeño uno está, como quien dice, metido en el rol del folclore. Y nada. Y los abuelos, los tíos, a mí por ejemplo me enseñó un tío que le gusta mucho la música del Pacífico. Él no es tan abuelo, pero siempre ya tiene su edad. Y él aprendió con personas que sí ya tienen mucha edad, y pues él me lo transmitió a mí. ¿Cómo se llama? Se llama John Francisco Gallo. Francisco. Un saludo para el maestro. Un saludo para el maestro. Bien, carajo. Qué bonito que seas también paisano nuestro. Nosotros también somos nariñenses y parcero. Que gracias por tu música y compartirla acá. Bueno, brother, ¿qué dice acá? A ver, sabroso. La galera. Yo también soy de Nariño. Soy de Iscuandé, Santa Bárbara, Iscuandé, Nariño. Ay, pues, madre. Mi nombre es Diego. Nombre artístico Dao. Dao. Soy percusionista y corista y cantante de ElectroChonta. Qué bueno, un aplauso para él. Para que la gente sepa dónde queda Iscuandé, dónde queda ubicado. Iscuandé queda ubicado, está a 4 horas de Tumaco, Nariño. De 4 horas. Vamos en lancha, ¿no? Vamos en lancha. Mar adentro, sí. Después de Boca Grande. Bueno, por allá, Diego Chapita, a ver qué dice. Cuéntenos cuál es tu nombre, de dónde sos,
cuál es tu rol en la banda y bueno, contanos un poquito. Mi nombre es Andrés Caicedo, el más conocido en el bajo mundo como el Chapa. Un saludo a todos, provecho. Bueno, mi rol en la banda soy el bajista. Hoy estoy como guitarrista, ¿sabes? Sigue haciendo las extras por ahí que la mitad. Y nada, pues contentísimo de hacer parte de este proyecto bacano, bonito. Soy caleño, cosecha del 88, o sea, pues también interesante ahí los números. Nada, vamos a gozar. Bueno, es para gozar, la música. Por ahí, el viejo Lucu. ¿Qué dice? Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Andrés Lucumí. Me dicen tú, caleño, soy el percusionista con Gero. Ah, vos sos de Cali, Cali, de Cali, ¿no? Ay, María. ¿Y hace cuánto estás tocando ya con el equipo? Hace 5 años.3 años, 5 años y la banda tiene 3 y medio. Son los que te gustan a vos como profesionista profundizar, estudiar y pues dominar, ¿no? Bueno, entre la percusión, las congas, entre los ritmos, la música tradicional del Pacífico, que son interpretadas con cununo, ¿no? Con instrumentos tradicionales del Pacífico, y la percusión latina, el folclore cubano. Me gusta mucho y lo estoy bastante. Muchas gracias, Diego Lugo. Oye, por acá, Diego Jay. ¡Oye, Timbiquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está, ve! El alcalde de Timbiquí. Mi nombre es Jota, conocido en el mundo de arriba y en el de abajo. JD, soy Jorge Ocoró, de oriundo de Timbiquí, Cauca. Yes. En la costa sur del departamento del Cauca. Y pues yo soy el vocalista de Cruzonta en este momento, aquí con mi compañero Diego y pues la compañera que no pudo venir, Jane, que está estudiando. Y entonces pues estamos aquí para poner a la gente a gozar y que disfruten con nuestra música y con toda la energía que traemos para todos. Así que ya saben, gozadera total, electrochonta es lo que hay en la casa. Y bueno, el no menos conocido, cuéntenos por ahí. ¿Cómo? Aquí el patrón. ¡Tiemblan las redes! No, pues yo soy Gustavo Escobar, yo soy el creador de la banda. Soy el compositor, soy el saxofonista, soy el de los Tintos, el Brody. El maquillador, el de la cámara. Colombia hoy nos recibe con Electrochonta y nos vamos con... ¿Qué temita? ¿Con qué tema nos vamos, viejo Jay? Con la gente que me gusta. La gente que me gusta. Vaya. Gran tema, episodio número 63. No te lo pierdas, estamos en Cali, la capital musical de la música del Pacífico.
bendiciones. Bueno, panitas, qué belleza de música, parceros. Composición. No, este es una composición. Cuéntanos un poquito de ese. Este es un tema que hizo famoso el grupo A2Velas. Pero la canción realmente es de Berta Pacto. Berta Pacto, compositora bañola. No, esta es española. Esta es española. Pero este cover a nosotros nos viralizó. Entonces está la versión más famosa y después estamos nosotros ahí. Está, y la vaina cobró vida y se puso chévere, fue algo lindo. Porque nos dio un espacio y refrescó el tema también. Claro que sí, claro que sí. Electrochonta, que yo alcanzo a comprender un poco el tema del nombre, la fusión ahí de esas dos palabras, ¿no? La madera y la parte electrónica o no sé, hacia dónde lo quieren llevar. ¿Cuál es ese concepto de la banda? Lo que pasa es que el nombre viene con una intención a futuro. Ya. ¿Ya? Dentro de todas las cosas, pues la música y las sensaciones son eléctricas. No necesariamente tiene que ver con instrumentos electrónicos, aunque los va a tener. Entonces, este ha sido todo un proceso de madurar. Ha sido un proceso creativo con los muchachos, porque varios de los muchachos iniciaron. O sea, sí, habían tenido experiencias musicales, obviamente, pero no formales. Entonces es un proceso que hemos llevado desde lo raizal, porque para poder descomponer hay que comprender muy bien de lo que se trata la música o cualquier arte, para ir de lo raizal a lo abstracto o de lo raizal a lo electrónico, porque todas las músicas deben ser dignas de los jóvenes y de los viejos. Así que dentro del concepto de nosotros, si nosotros logramos que un viejo se baile la parte electrónica, estamos haciendo lo que es. Y créanme que sí hay un camino. Es difícil, pero hay un camino y nosotros lo hemos visto. Nosotros hemos visto ese canal, y ese canal va con el respeto hacia la gente y sobre todo con el respeto a la música. Belleza, belleza. Qué bonito, Gustavo. Bueno, estamos en una capital cultural, ¿no? Prácticamente Cali es un epicentro ahorita en este momento de músicas del Pacífico, ¿no? Sí. Agrupaciones pues, como Chucky y como otras bandas que vienen de Chocó, que vienen de otros lugares, logran encontrar su ebullición en esta ciudad caleña, que vos puedes ver un mestizaje musical hermoso. Ustedes, parceros, que vienen de Nariño, del Valle, del Cauca, ¿cómo sienten esa ciudad? ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo se sienten ustedes en este espacio de aprendizaje musical y donde ustedes también pueden expresarlo? Entonces, ¿quién quiere comentarnos un poquito de eso? Viejo yo, viejo Jay. Joca. Viejo Joca. Sí, pues siempre es un poco, de alguna manera, abrumador, ¿no? Uno viene allá con sus costumbres, sus tradiciones y viene acá en un mundo de posibilidades. Entonces, al principio siempre es muy difícil, porque uno cree que lo que uno tiene no va a tener relevancia con lo que consigue. Entonces, uno siempre lo tiene como reservado, porque le da pena, se acongoja un poco. No se apene. Entonces, es difícil, pero en el trayecto uno va aprendiendo que lo que uno tiene es más valioso de lo que uno cree. Entonces la gente le va dando esa importancia a lo que uno tiene, que son sus tradiciones, su cultura, y entonces uno le va dando ahora sí la importancia y uno va tomando, ya sacando pecho, ya uno va poniendo valor, y entonces se mezcla con lo que se encuentra en la ciudad, que uno va aprendiendo, absorbiendo, y lo fusiona con lo que uno trae, y con le da también lo que uno tiene a la gente. Tremendo. La gente de Timbiquí está pendiente de tu proceso, está pendiente de lo que vienes haciendo con el viejo bus y con toda esta galera de parceros. Pues de alguna forma sí, de alguna manera sí, porque los compañeros siempre están pendientes, me escriben, oye, que la canción que sacaron en estos días, mandámela porfa, y la gente la pone por allá,
pero pues como siempre en las partes de administraciones, como siempre tienes, cada quien tiene su gente, entonces siempre es un poco complejo. Pero en cuanto a la respuesta de la gente, que mi familia, mis amigos, sí, bacanísimo, la gente siempre está pendiente, me están saludando y preguntando cómo va todo siempre. ¿Qué dice la gente de Iscuandé? Cuente, o sea, digo, que dejó dado, ¿cómo es la cosa por allá? Claro, a la gente ya le gusta mucho el grupo. Igual, gracias a Dios, ya hemos estado una vez. Ya se viene el Iscuandé. Sí, esperamos este año, tal vez, Dios lo permita, vayamos a las fiestas patronales nuevamente. ¿Qué eso en qué fecha? 3 y 4 de diciembre. 3 y 4 de diciembre. ¿Y buenas? ¿Aguanta y cómo? Cuéntelo. Una parranda de raca. Sí, aguanta. Pues recomendado, recomendado el sitio, vayan. Se les espera por allá, 3 y 4 de diciembre. Esa. Dentro de todo este mundo del Pacífico, ¿no? Hay es todo un universo de ritmos, de cadencia, de sabor, de arrullos, de todo este cuento. ¿Cómo es que se encuentran estos 5, 6, 7 personajes aquí en Cali y empiezan a hacer música y los chapita? ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo fue que se encontraron? A mí me secuestraron. Yo estaba en un bar, tomando una cerveza y llegó Gus y me raptó. Yo creo que lo bacano y lo bonito es eso, de que cada uno es un universo totalmente diferente, ¿verdad? Cada uno viene así como con sus vainas, con su viaje, y llegar aquí todos, yo creo que fui el último, ¿cierto? Si no me equivoco, que llegué, sí, aquí al grupo. Y ya venía, digamos, con algunas costumbres musicales, pero digamos, meterle mucho más a fondo en el concepto pues, de Crochonde, de la música del Pacífico, como mezclada con esos orientes y todo eso también. Fue una experiencia muy bacana y estoy muy agradecido con todos porque he aprendido de todos, me han enseñado muchísimo y espero seguir aprendiendo y aportando también. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Pero ya, o sea, llegar, listo, vos convocaste a la gente, ¿quién se encontraron? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué chispazo? ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo fue la vaina? Le dijo Luco, a ver, contanos. La anécdota. A ver, cuente. Que a él es que le gusta decirla. A ver, cuente. ¿Anécdota? ¿A usted le gusta que le sople la anécdota? A él es que le gusta la anécdota. De parte de mucha humildad de un sujeto, un personaje. Empezó el llamado, ¿no? Entonces, él fue un trueque. El personaje necesitaba unos músicos que el señor director conocía, músicos de interpretación de saxofón y trompeta. Entonces, en mi intercambio, él le preguntó que si no conocía, no tenía algún cantante. Y en ese momento estábamos en el invitado con el sujeto. Entonces le dijo, yo conozco un man, pero no le vas a decir que yo te dije que él canta. Por el enojo en el que estábamos en ese momento. Entonces el llamó a la persona con la que yo estaba justo en ese momento aprendiendo pues en un grupo intentando empezar. Y el man me llamó a mí, me dijo, ve, se te llama, te va a llamar tu largo de tal, y entonces él quiere que seas con él en el grupo y quiere montar un grupo. Entonces, ¿y cómo te llegó la cosa de lo que? El día siguiente, entonces me dijo que estaba la entrevista, estaba su familia aquí esperando. Más nervioso, no sé si no te podía estar. ¿En serio estaba nervioso? No, claro. Y bueno, ¿y qué lo cantó? Sí, audición. Desde mi mismo día lo grabé en audio y video. Está grabado el mismo. Sí, señor. Primer día que llegué a audición. Audición, grabado video y toda la cosa. No, Venga para acá. Eso fue mejor dicho al bolsillo de una. Sí, bien. Un anime. Tremendo. Bueno, vamos conociendo a Electrochonta, vamos conociendo sus músicas. Electrochonta, yo porque siempre hago la acentuación en la A. No, después nos cobras, ¿no? Con la Electrochonta. Listo, entonces, nos vamos con Electrochonta. ¿Qué temita nos vamos de Gus? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente en las redes por ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quieren candela o quieren suavito? Suavecito. Juan López, porque Cali es Cali y lo demás es Loma. Carlos Alberto Peña González desde la ciudad de Popayán. Ave María. Saludos a la gente del Cauca. Que estemos pendientes de ese río. Me mantengo bastante por allá. Les tengo una buena.
Marcos Nimeroski Levi. Grande abrazo desde Florianópolis, Brasil. ¡Opa! ¡Que viva la música! ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más hay por ahí? Le tengo más. Cuente. Vea. Por el agua. Santiago Coral, viva la música, música. Bucaramanga, Juan Fajardo, Fernando en Bogotá, saludos Elizabeth Urbina, Marco Elías. Y quiero mandar un saludo precisamente a una parcera grande del equipo, Elizabeth, un feliz cumpleaños, que la pases muy feliz, que estés contento, y mejor dicho, que la pases sabroso. Bueno, entonces, Yeah.
está muy bueno. ¿Qué dice ahí la gente? Bueno, bueno. Paseros, ya me salí en la ropa. Ya va a pasar, ya va a pasar. Bueno. Nidia Delgado, viva el Pacífico y su música, sabor, hermosas voces. Qué bonito. Juan Felipe. Juan Felipe López, que ya sea septiembre para el Petronio. Ay, 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 ay. Santiago Coral nuevamente, sabroso desde Cali. Ay, sabroso. 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 Sabrosura. Entonces, bueno, ya que hablamos del Petronio, toquemos un poquito ese tema. Un festival que realmente está bien organizado, que ha ido creciendo, que fue de menos a más, y que ahorita en este momento son más de 100.000 personas que vienen, 200.000, 300.000, a mirar las agrupaciones, los ritmos del Pacífico y toda la afrocolombianidad que en esta zona del litoral pacífico estamos viviendo y gozando, y que, bueno, los que somos de toda esta zona pacífica, ¿no? Nariño, Cauca, Valle, Chocó, pues la gozamos, ¿no? La pasamos sabroso y contamos con toda esta sabrosura, y de verdad que es un placer poderlo experimentar. Ustedes como músicos que ya participaron en ese festival, ya estuvieron ahí parados frente a todas estas personas, ¿qué es el Petronio Álvarez para ustedes? ¿Qué se siente estar ahí? Bueno, vamos primero con el ¿qué es? De la música, el que se anime. Díganlo, hable, Mr. Luke, que ya participó como 50 veces de Petronio y lleva apenas 23 versiones. Pues el Petronio pues considero yo que es lo más importante que le ha pasado a nuestra música, a la música propia, a la música raizal. Si tenemos en cuenta de que Cali es una ciudad salsera, pero la salsa es un ritmo adoptado. Claro. ¿Ya? Entonces, aquí estamos hablando desde lo nuestro. O sea, realmente no hay nada más importante para nosotros en esta zona que nuestra música del Pacífico, y el Petronio, pues, fue la ventana que abrió toda esa otra dimensión, y conectó ese puente y ayudó a visibilizar y a hilar todas estas mixturas, todas estas fusiones. En esencia, pues, Petronio es lo que quieras comunicar para cada uno, concurse o goce, pero de ahí siempre salen cosas importantes. Eso es un embrujo. Eso no es cuestión de solo de biche, arrechón y tumbacatre. Eso es, va más para allá. Va mucho más allá. No, eso es un todo. Eso es un todo. Yo creo que Petronio es una forma de vida. Lucumí, ¿cómo te sentiste la primera vez que te sentaste y viste a toda esa... ese parche ahí pendiente de la música, de que empiecen a sonar esos tambores? Bueno, la primera vez, siempre da nervios como todo. Yo creo que fue el primer escenario, la primera tarima. Que está muy lejos, ¿cierto? La primera tarima que me subí, que vi tanta magnitud de gente, fue hace 7 años ya. Y ver tanta gente, uno como que se impresiona. Pero es muy bonito, porque ya es bonito. Ya cuando uno suelta la primera nota, toca el primer boom del tambor, ya, ya se fue. Es pura gozadera. ¿Qué le puedes decir a la gente que está en Brasil, por ejemplo, a Marcos, que estaba ahí pendiente desde Florianópolis? Se lo puedes decir en español. ¿Cómo lo invitas, cómo le dices o cómo lo animas para que se venga para acá al Petronio Álvarez a escuchar? Es lo mismo que el Carnaval de Río, lo mismo. Pero con más. Pero con Kimba, Kikimba, con Kimba, Kikimba. ¿Qué ritmos exploran ahí, viejo Lucho? Cuéntenos. ¿En el Petronio? Ajá. En el Petronio, las modalidades que se tocan en el Petronio, está violines caucanos, está la modalidad marimba, conjunto de marimba, que es marimba, hombo, cununos y cantadoras y guasapes. También está la modalidad libre, que son como las fusiones.
que se hacen entre la marimba y el resto de instrumentos. O sea, la marimba es como el epicentro. Exactamente, es el epicentro del petróleo. ¿Y qué otro? Y la chirimía. La chirimía, que bueno, empezamos desde el ritmo madre, que es el curulao. ¿Qué es el curulao? El ritmo madre de la parte sur. Uh-huh. Y el porro y los bambasús, que son las madres de la parte del norte. Norte. Entonces esto tiene dos organologías, uh-huh, diferentes. La del sur, que fue la que no fue colonizada por nadie, uh-huh, es la zona que es virgen, es absolutamente raizal. Y los instrumentos son todos hechos con materiales del Pacífico. Desde ahí viene el nombre electrochonta, de la madera de la chonta, de la marimba. Y de ahí también viene la baqueta de la marimba hecha de chonta. El otro es de guadua. Y tenemos la organología, el bombo, que tiene cuero de noy y tatauro. Póngalo, suéltese una cadencia ahí, viejo dado. Entonces estos son instrumentos de la parte sur del Pacífico. Faltan los comunos, los pez y los guasars. Y los de la parte norte, que sí, tienen una colonización europea, más que todo alemanes. Ahí se incluye el clarinete, pero también dentro de los idiófonos hay unos platillos de latón. Sí, sí. Y hay una como una especie de redoblante que le dicen requinta. Ellos lo hacen también con una base circular, con radiografías. Lo hacen así, lo típico, pero también se incluye el bombardino. Y el instrumento común de percusión que se incluye es el bombo. El bombo, ese es básico, ¿no? Ese de ahí no. Sí. Ese es básico. Lo que es básico es el bombo y los cantantes. El resto de las cosas van cambiando. Ahora, como estamos haciendo fusiones, nosotros nos metemos allá y ellos se meten acá. Ya. Lo que pasa es que afrontar las músicas del norte del Pacífico con la marimba requiere un grado más de dificultad. Es bastante exigente, pero lo estamos logrando. Además que se está fortaleciendo mucho, ¿no? Todo el gremio musical del Pacífico ha tomado una fuerza muy relevante dentro de las músicas del país y que se están escuchando alrededor del mundo, ¿no? Mira, la influencia musical también es a pila de la influencia del Pacífico ha llegado al jazz. Imagínate. Y no al jazz putre, ni pelle, ni nada, sino a las altas esferas. O sea, personajes como Jeff Stein Watts, que es el baterista de Bradford Marsalis, incluye ritmos del Pacífico dentro de los solos. Entonces, este personaje tiene unas amistades con músicos de acá y sobre todo con un conguero bogotano que se llama Samuel Torres. Uh-huh. Me imagino que es él el que ha influenciado por ahí. Pero se escuchan esas cadencias de hace muchos años. Mira, el segundo álbum de Bacilos tiene mucha cadencia de la música del Pacífico. Todo por debajito son cosas del Pacífico, ¿entiendes? Hay una fusión. Lo que pasa es que ellos no lo gritan a voz y va, ni nada de eso. O sea, simplemente lo exploran y es una sonoridad que está virgen y aparte de su amanda. ¿Cómo creen ustedes que la gente debería seguir fortaleciendo y apropiándose de ese Pendón Álvarez? ¿Cómo creen que se puede generar algo más apropiado y que se fortalezca aún más? ¿Cómo sienten ustedes que puede pasar eso? No, la gente está apropiada del Petrón. O sea, yo lo que le digo a la gente es acostúmbrese más bien a que por fuera del petróleo vayan a los espectáculos y paguen la boleta, porque nosotros vivimos. Nosotros también somos trabajadores y nosotros vivimos de eso. Entonces, eso sí hay que hablarlo, eso sí hay que decirlo, y qué pena con ustedes. No, la gente, la gente tiene que acostumbrarse a pagar, y eso no se lo dicen a la gente públicamente. La gente, por ejemplo, de Bogotá tiene una cultura diferente. Uh-huh. Ellos ya van y pagan el espectáculo. Pero para uno es muy triste ver un auditorio presentando un grupo de música negra lleno de blancos. Debe estar mitad y mitad. Yo sí se los digo, ódienme si quieren, hijo de madres. Si quieren para beber,
tienen para pagar la boleta. Claro, claro, eso es verdad, muy bien, muy bien. Esa es una muy buena forma también de fíjate que hay algo muy bonito que pudimos experimentar en Brasil, y es justamente cómo la gente valora tanto el trabajo del otro, ¿no? De tu amigo. O sea, vos sos mi amigo, trabajas en esto, me prestaste un servicio, y por más amigo que seas, no te van a decir, no, güey, todo bien, o sea, sea de todo bien, no, sino que, bueno, parcero, tenga, esto es lo que vale su trabajo, y de verdad que lo que estás hablando es algo muy, muy importante. Ahora, ¿no? Yo creo que también el tema del petróleo también ejerce un tema de resistencia social fuerte, ¿no? O sea, pienso que también la música del Pacífico también ha ido de menos a más en el sentido de hacerse conocer, porque siempre ha existido como algo muy fuerte, ¿sí? Entonces, el petróleo también se plantea como un elemento de resistencia cultural. Esa eventualidad pues también nos hace acentuarnos en una actualidad, ¿no, muchachos? Que es lo que estábamos justamente hablando hace un rato sobre el agua y sobre todo esto, ¿no? ¿Cómo Electrochontá se para ahí en esa parte en la que vivimos una actualidad, que están pasando cosas y pues como acabamos de ver, acabamos de cantarlo, suceden cosas como la del agua y suceden cosas como están afectando la actualidad de nuestro país, nuestros manglares, nuestro agua, pasto. Cada vez van a empezar a haber más desastres naturales, y es justamente por eso. ¿Cómo se para ahí Electrochontá? Nosotros criticamos una cosa a la vez. No es que nos coja con los calzones abajo, sino que cada que nosotros hacemos un tema, procuramos que perdure. Entonces, cuando uno protesta muy rápido, pues la vaina se va muy rápido. Ahorita, por ejemplo, la gente puede decir que estamos atrasados y todo, pero nosotros hicimos un tema que es crítico contra la muralla esa de Trump. Claro. Y todo ese maltrato que hay hacia los inmigrantes. Y cómo los inmigrantes pues se van para allá, le sirven a los países un poco de años y se vienen por nada. ¿Entiendes? Entonces es un tema que va a salir más o menos en un mes. Y es una cosa hiper recontra super poderosa, se lo ponemos al que quiera, y sabemos que va a ser un tema que va a formar parte de la tradición. Qué lindo, o sea que Electrochontá va a estrenar dentro de poco algo que va a legal. Bueno, nos vamos con musiquita, ¿no? ¿Qué tal está la charla? ¿Sabrosa? Esa vaina. Entonces, ¿con qué nos vamos, mis brothers? ¿Qué quieren, muchachos? Fuego. Que todas las garotas colombianas y brasileñas bailen al ritmo de Electrochontá. Convoquemos a la gente para mañana. Resulta que, bueno, hablando de todo este tema ecológico, resulta que en Pasto hay una zona que se llama el Morazurco. En esa zona, desde hace un tiempo para acá, veníamos viendo varias personas que empezaron a talar árboles. Era un bosque bellísimo. Y resulta que lo acabaron todo. Y empezaron a hacer unos predios para poner ganado. O sea, imagínense esa destrucción, ¿no? Esa pleno río. Mega destrucción de la parte natural. Entonces resulta que hay varia gente, entre ellos Eduardo Gordillo y todo un movimiento de cultores y de gente de los medios, está convocando mañana a la gente a una reunión. ¿Dónde va a ser esa reunión, Poncho? Porfa. La reunión va a ser a partir de las 9 de la mañana. 9 de la mañana. En la calle del Río. En la calle del Río. En la Universidad Remington. Eso, en la Universidad Todas Remington. Todas las personas que quieran ir, mejor dicho, convocamos humilde y respetuosamente a todo el mundo para que vayan. Con pancartas, con camisetas verdes o sin pancartas, pero vayan. Lleven a sus perritos, lleven todo lo que tenga que ver con ecología. Y vamos mañana a levantar la voz de protesta frente a la tala de los árboles y al uso de esos predios para temas ganaderos. Y además exigir que si se va a hacer una reforestación, que se haga con árboles nativos que no afecten ni dañen nuestro espacio ambiental, que lastimosamente se lo están cagando, ¿sí? Entonces, nos vamos con fuego. ¿Qué fuego? No se lo caguen más. No se lo hijo de puta. ¿Cómo es? ¿Qué fuego? ¿Qué fuego? Electromovimiento. Nos vamos con Electromovimiento. Con Electrochontá.
episodio número 63. Este es un compilado en el cual están 6 bandas nariñenses muy representativas, ¿sí? Bandas como Raíces Andinas, que tienen más de 35 años de vida musical haciendo música andina, ¿sí? Bandas como Mamacón de reggae, bandas como Así Jessis, bandas como Guadalupana de 60 Niños de Catambuco. Entonces, les traemos esta muestra de música nariñense para ustedes y contarles que esta es la primera temporada. Gracias. Y contarles que se viene ya la segunda temporada. Entonces, ¿qué? ¿Les comentamos qué bandas vamos a tener? Listo. Claro, les cuento, vamos a estar con Amaru de Colombia, música andina. Vamos a tener a General Bunk, rock fusión de nuevo, que están haciendo cosas muy chéveres. Fit Black, vamos a tener Colombia Beat, vamos a tener Blue Compla de Tumaco y Juana Blue Compla de Tumaco.
y Juana María de Ipiales, Tierra Libre de la Unión Nariño. ¿Quiénes me faltan? Por favor, ayuda, que mi cerebro ya no... bueno, tenemos tres bandas más, entre ellas... Amaru y Juana María, Compla, Feedback, Bambara Banda. Bambara Banda, pues, Bambara Banda, que es, mejor dicho, de los íconos ahorita de la música nariñense. ¿Qué más tenemos, Poncho, por favor? Ayuda. A Jane, una negra mamacita hermosa. Saludos a Jane. Y bueno, y les traemos también unos stickers para aquí, para los parceros, ¿sí? Para que lo peguen, ¿a ustedes que les gusta pegarlo? Ay, para que los peguen. Ya gusta pegarlo más. Entonces, para que las oyemos, para que la pasemos bien y pues para que estemos conectados. Y preguntarles también, ¿no? ¿Cómo sienten este proyecto? ¿Cómo sienten que este proyecto puede aportarle a un proceso de transformación social, a un proceso de fortalecimiento cultural y colectivo? Pues que no solo se dé en Nariño, sino que, como ven, estamos acá visitándolos a ustedes. Estuvimos visitando gente desde el Brasil, que es 7000 kilómetros de recorrido. Pero ahí estamos con todas las ganas de generar cultura, de generar arte, de poder decir, bueno, aquí estamos y aquí estamos generando un espacio colectivo. Pues a mí me parece que esto transforma o transforma. Porque así como la plata llama a la plata, la cultura llama a la cultura. ¡Qué bien! Esa es. Mira, es así, si estás conectado y te llamó la atención, compártelo. Compártelo a su hijo, obliga a su novia, a su madre, a su amigo, a que no le dé miedo a explorar en nuevas músicas, que no le dé miedo irse más allá de las cosas populares, que no están mal, pero no son lo único. O sea, no coman perro caliente todos los días, a veces en pan hay que comer salchipapa, frichis, lo que sea. Qué buen ejemplo. Tírense para acá o para allá, tírense para el folclore, mire. Yo les juro que lo más rico de la música de cada país es su folclore, y no vas a gozar más con la música electrónica que con el folclore. El folclore es lo que te lleva al cielo. Es verdad. Wow. Qué lindo, qué bonito, qué bonito. Un aplauso para el Bueno, y como todo llega, va llegando a su final, pues de verdad que nos sentimos muy felices nuevamente. Reitero este contento que con el que se llena el corazón de poder compartir con ustedes, escuchar sus músicas, que de verdad están haciendo un proceso que los felicitamos. Seguramente ustedes van a ser, y ya son desde ya, una banda representativa de este país, de esta nueva música, que si bien es cierto tiene una raíz, también tiene todo un componente contemporáneo, y que ustedes lo están explorando de una manera muy afortunada para nosotros los colombianos, ¿no? Entonces, sigan adelante, vayamos adelante con ustedes, cuenten con nosotros, que desde la humilde plataforma que tenemos, desde todo este proceso y todas las ganas que queremos trabajar por nuestra cultura, por la afrocolombianidad, por todo lo que tenemos aquí en el corazón y en la sangre, pues pueden contar con nosotros. Por la paz también, mi brother Dao. Por el agua. Entonces, gracias. Por el agua, por todo eso. Por el agua. ¿Contra qué? Dígalo duro. Sí, que estamos contra el maltrato a la mujer también. Esa vaina está muy bien. Y bueno, ¿no? Este es el momento para que cada uno pueda despedirse de Iscualdé, pueda despedirse de allá. A ver, cuéntenos. Bueno, un saludo para mi gente querida de Mosquera, principalmente. Para los que nos ven aquí en Cali, para los que nos ven en Colombia y para los que nos ven en el mundo entero. Les hablo por aquí, papi, en la marimba, con mi... ¿Y a quién va a saludar? Si va a saludar siempre a la gente del mundo. Y bueno, espero que nos sigan en las redes sociales. Y nada, disfruten, sigan Electrochonta y ¿qué? Nada, sabroso. ¿Cómo son las redes? Electrochonta en Instagram. Electrochonta en Instagram, Electrochonta oficial en Facebook. YouTube. Facilito. Listo por acá. Iscuandé. Bueno, saludo a mi gente de Santa Bárbara, Iscuandé. Hola, amado. Aquí un saludo cortico. Los quiero mucho. A toda mi gente de allá. Familiares, amigos y parceros. Y pues no, saludando aquí la gente de Parche, aquí de Cali, que es lo más sabroso aquí. Esto aquí. Y no, nos despedimos. Buena, buena. No nos queremos ir. No queremos que se acabe esto, pero ya nos echaron. Pero ya nos echaron. Por acá. Oye, hola. Saludos para la gente de Timbiquí. Sí, vos sabés. Déjame al alcalde de Timbiquí. No mentiras.
especial a la gente de Timbiquí, el Pacífico, a toda esa gente que se la goza siempre, que sigue nuestra plataforma también, nos están saludando siempre, sigue nuestra música, y a toda la gente de Cali que también les gusta nuestro folclore y lo que hacemos. Un saludito muy especial, se les quiere, de a gratis además, y que la sigan gozando. Nos vemos por ahí. Que vamos a estar prontico en Tuluá, por cierto, ¿no? Ah, sí. Sábado estamos en Tuluá. Se sabe, claro, sí, para que vayan a tomar sancocho, ¿no? En el para que vayan a tomar sancocho, al sancocho fest. Sancocho. Así que nos vemos allá el 16 de este, de la noche. De este mes, a las 9 de la noche estamos tocando. Vayan antes, pero no se emborrachen antes. Eso. Y lleven su pañuelo porque lo van a sacudir. Exacto. ¡Ay! ¡Ay, Virgen Santa! Por allá. Bueno, un saludo para toda la gente de Cali, un saludo muy especial para los músicos de Nariño, los de Pasco son excelentes músicos, los amo, son unos musicotes, en serio que admiro a muchos músicos de Pasco y de Nariño. Mi maestro el Pascucho. Salúdelo pues. A Juan, a Juanito. I love you, master. Hey, chapita. Chao a toda mi gente, se les quiere en cantidad enormemente. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Por muy poco tiempo. ¿Cómo son las redes del viejo Chapa? No me digan eso, que ando en mis días fértiles. Y no respondo. Ey, nos vemos allá en Tuluá, todos los esperamos allá con toda la energía. Acuerden que los aplausos y la energía va de acuerdo a su capacidad sexual, así que si no brincan y no saltan. Ya veremos. Un saludo muy especial por la invitación a los parceros Cristian y Poncho. Los directores. Viva la música. Gracias por abrirnos este espacio y que viva la música. Para cerrar. No, yo solo le quiero dar gracias a mi vecina porque no me vino a tumbar la puerta. El resto ya todo el mundo lo saludaron, lo saben. Vamos a darles candela. Listo, nos vamos con candela. Entonces, yo soy Cristian Garzón. Dentro de 8 días vamos a estar desde la ciudad de Pasto, con la banda más escamosa de Pasto, que es la Célula Trucha, para que se vayan conectando y se vayan de una vez programando para ver el programa. Invitadísimos todos para que caigan allá a la casa del Pocho para el programa. Y este fue el episodio número 63. ¡Eh! ¡Eh! En el Transformar.